La obligaba a ejercer la prostitución, la golpeaba, ejercía una especie de esclavitud con respecto a ella, de maltrato. Mabel Nieves Holguín fue hallada sin vida el 29 de diciembre de 2019. Su pareja, Carlos Rosa, declaró haberla encontrado en su habitación y afirmó que se trató de un suicidio. Hoy, en Fui Víctima, el caso de Mabel Nieves Holguín. El 29 de diciembre, según lo que se pudo reconstruir, es que Mabel Holguín, a partir de las 0 horas, fue vista en la vía pública, cerca de la 1:30 de la mañana. Una de las cámaras del municipio la toma corriendo, y hay una vecina que la vio, que vive enfrente de ella, donde la vio muy golpeada y con poca ropa, como escapando de algo. Y esas fueron las últimas imágenes que se vieron, por lo menos que la gente pudo ver, de Mabel Holguín. A partir de eso, en esa misma madrugada, su pareja, Carlos Rosas, dice él, que la encuentra colgada. Se había, según su relato, es un suicidio, donde se la encuentra a Mabel colgada de un lazo, de un tirante del techo, en una posición bastante anormal. Anormal para lo que es un suicidio. Y digo anormal porque justamente está ella suspendida y apoyada en sus rodillas. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de ella tiene la cama. Empieza a generar un poco de ruido toda esta escena. Llaman a la policía. La policía toma las primeras imágenes, de las cuales esas imágenes están formando parte del expediente. Se acerca la propia fiscal a la escena del crimen, pide que sellen todo y que levanten todo lo que es huellas y demás, pero lo abordan como un caso de suicidio. Los familiares de Mabel observaron en el velatorio que el cuerpo tenía moretones y fracturas, un estado que no coincide con las declaraciones de suicidio. El cuerpo de fallecido de Mabel Holguín es retirado de la escena, se le va a practicar una autopsia, la cual es practicada. Y los puntos de pericia, justamente, al ser abordado como un caso de suicidio, fueron específicamente cuál es la causa de la muerte, si es una muerte por asfixia mecánica, y para determinar qué contenía su organismo. En este sentido, se hicieron estudios histopatológicos para saber si había restos de alguna clase de droga, alcohol o el contenido de su propio estómago. Eso fue el informe, sobre esos datos consta el informe pericial de la autopsia, y a partir de ahí le dan el cuerpo a la familia, la cual se traslada a la ciudad de Tapalqué y le dan cristiana sepultura en Tapalqué porque son oriundos de la ciudad de Tapalqué. Tenía en la parte izquierda de su cuerpo la mano con una apariencia fracturada, el cuerpo lo mismo, con muchos golpes en la cabeza y algunos hematomas que habían empezado a hincharse. Uno puede tener un hinchazón o puede tener una coloración sobre un hematoma subdural, pero lo que pasa es que ese hematoma, donde nuestro cuerpo deja de tener circulación sanguínea, obviamente se detiene y ya no pasa absolutamente nada. Bueno, Mabel tenía el ojo totalmente hinchado, negro, de golpes anteriores al día y a la fecha del fallecimiento, de golpes recientes, ¿sí? Y eso es lo que le generó un poco de alerta, encontrarla en tan mal estado, el cuerpo de la hermana, y con aparentes fracturas, donde obviamente no constaban, obviamente, en la pericia, ni tampoco la casa de sepelios le pudo dar ninguna respuesta porque recibieron el cuerpo y simplemente se abocaron a entregarlo y para que haga su operatorio. Este mismo hombre que sometía a Mabel Nieves Holguín, Carlos Rosa, es quien da aviso a la policía sobre el supuesto hallazgo del cuerpo y da la versión de suicidio. Gente muy cercana que compartía el día a día con ella empezó a acercarse
a llamarme y a venir al estudio en las horas posteriores y a darme una versión donde el señor Carlos Rosas, este delincuente del cual yo te había comentado, le hacía la vida imposible a Mabel, donde había muchos delitos ahí, a mi entender, desde la óptica penal, muchos delitos sobre trata de personas porque la obligaba a ejercer la prostitución, la golpeaba, ejercía una especie de esclavitud con respecto a ella, de maltrato y con un régimen de tratar de sacarle lo que es comida, bebida y que solamente dependiera de ella. Actualmente, Carlos Rosa está cumpliendo prisión preventiva por haber sido partícipe de la banda de los encapuchados. Puede haber sido un suicidio inducido o hay una figura que nuestro observatorio penal ha definido como suicidio feminicida. Este suicidio feminicida lo cometen aquellas personas que por el grado de vulnerabilidad y de violencia, tanto psicológica como física, llegan a tomar una determinación de quitarse la vida con sus propias manos, pero obviamente es una consecuencia de justamente los maltratos sufridos. Esto no se ha podido establecer. Toda esta gente que pudo hablar conmigo, no solamente la familia, sino testigos y amigos de Mabel, luego han, por temor justamente a este hombre, han desistido o han, no han querido dar testimonio ni dejar su nombre y apellido en una causa judicial donde jamás se lo investigó al señor Rosas como un posible homicida. Este señor Rosas ni siquiera va al velorio, ni siquiera va al entierro, y específicamente a partir del fallecimiento y de la desaparición de Mabel Holguín, desaparece de la escena y no se lo ve nunca más. Eso abona también un poco la teoría, porque obviamente acá hay delitos previos, acá hay un suicidio en apariencia, pero hay delitos previos, de los cuales jamás fue imputado, jamás fue investigado, y hoy está privado de la libertad justamente, pero no por este caso, está privado de la libertad por los casos que hay una banda de encapuchados que se dedica a robar, a privar de la libertad a la gente y a sacarle sus pertenencias, que se le ha denominado banda de los encapuchados, y este señor Rosas está cumpliendo una prisión preventiva imputado por ese caso.